La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Bueno, gracias a la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Hidalgo y acá en este conversatorio sobre la situación de empleo y trabajo en la Argentina. Entonces, bueno, enviando este mensaje del sur, en algún sentido, ¿no? Bueno, estamos transitando una etapa, un proceso coyuntural, cuando hoy, 17 de agosto, exponemos este tema de aumento relativo de la cantidad de casos en nuestro país, y podemos decir que estamos explorando, ¿no?, esta etapa de aumentos significativos, ¿no?, de la proporción de personas infectadas, lo cual lleva a que Argentina hoy esté casi dentro de los 15 principales países del mundo con mayor cantidad de afectados. Esta situación, obviamente, de pandemia se inició con medidas de aislamiento para prevenir la situación de proliferación, que comenzaron el 19 de marzo de este año. Las medidas de aislamiento, cuya intención era evitar la propagación del virus, ha impactado fuertemente en ciertas condiciones del empleo, situación de empleo e ingresos en el país, ¿no? Situaciones que ya venían de antes, como en alguna otra oportunidad lo he dicho. Recuerden que la economía argentina tiene un componente de sector no protegido, informal, relativamente elevado para la propia historia de la Argentina. Está dentro de los cánones latinoamericanos en general. Aproximadamente entre el 45 y 47% de la población no tiene protección de sus actividades laborales, la mitad por relaciones de cuenta propia de baja productividad y la otra mitad por no tener protección en el empleo, ¿no?, donde prestan sus servicios. Por otro lado, los procesos de aumento de desocupación y de precarización de las condiciones del empleo, más la pauperización por ingresos, ya era un proceso que se venía dando hace bastantes años en el país, por lo cual la pandemia y las medidas de aislamiento se asientan sobre esas condiciones muy particulares de la situación socioeconómica argentina. Esas medidas de aislamiento tuvieron como respuesta inmediata en la primera etapa la creación de un ingreso que se suma a otros procesos de transferencias que ya venía realizando tanto el gobierno actual como el gobierno anterior, que son la asignación universal. A ellos se le agregó una tarjeta alimentaria ante el crecimiento de la pobreza argentina, sobre todo en el periodo 2018-2019, donde tuvo un aumento significativo, sobre todo en las poblaciones de hogares más densamente poblados, por lo cual la pobreza infantil es importante. Y con ello llevó a la generación de transferencias directas para compra de alimentos, ¿no?, a través de un programa que se llama la Tarjeta Alimentar. Y a eso se le sumó, ante esta situación de escasez de ingreso o nulidad de los mismos, del ingreso familiar de emergencia, destinado principalmente a ciertos sectores informales desprotegidos de ingresos o aquellos que se les habían caído esos ingresos producto de las restricciones. Algunos de ellos con magnitudes muy inferiores a lo que suelen lograr en el mercado de trabajo y en otros casos ingresos relativamente similares a los que tenían antes de las medidas de aislamiento. Y después, por otro lado, en el sector formal afectó a aquellos segmentos más perjudicados en este proceso de aislamiento, producto de las prevenciones, ¿no?, como el sector gastronómico, el sector de turismo, lo cual conllevó al cierre, o lleva incluso parcialmente hoy a cierre de ciertas instalaciones y que afectan a ciertos conglomerados de asalariados, principalmente a los más desprotegidos, ¿no?, que realizan tareas con menor calificación, por ejemplo, en el sector de hostelería. Y por otro lado, el reacomodamiento de ciertos segmentos para adecuarse a este nuevo contexto, ¿no?, que es particularmente, por ejemplo, el sector de educación
o el sector vinculado a los servicios públicos, ¿no? Vía administración, donde las políticas de aislamiento conllevaron a un reacomodamiento del tipo de actividades. Esto obviamente ha generado una parálisis relativa, porque recuerden, ya veníamos de crisis previa, de condiciones económicas muy particulares. Esto lo que ha generado ha sido un agravamiento de dicha situación, pero también el empobrecimiento y pauperización de ciertos sectores que no estaban en tan malas condiciones antes del aislamiento. Producto de las restricciones a la circulación, a las restricciones legales, pero también a las restricciones individuales, ¿no? Gente que deja de circular por miedo, por temor a los contagios, ¿no? No es solamente las restricciones institucionales, sino también las restricciones propias de las personas, ¿no? Que limitan su accionar cuando no tienen certeza o seguridad de que no se pueden enfermar. Bien, y mirando entonces esa situación paradojal que genera el aislamiento, no deja de llamarnos la atención de todas maneras cómo se comporta uno de los grandes problemas hoy que podemos tener en el país, que tiene que ver, ya no es tan solo el tema de la inclusión en un empleo, sino el tema de la seguridad en los ingresos, ¿no? que ese es un elemento principal. Si uno piensa cómo es la estructura social argentina, ¿no? Que no tiene grandes divergencias, por ejemplo, con la estructura social mexicana, tal vez en algunos puntos más, algunos puntos menos en sus trabajadores vinculados al sector manual, pero en general es una estructura relativamente parecida. Si uno mira toda la estructura social argentina, o mira, como es un problema de ingresos, yo tengo que mirar a toda la gente que percibe ingresos en la población, no solamente los ocupados. Entonces, en ese mundo me entran también los inactivos. Los inactivos, y acá hablamos de jubilados pensionados, obviamente es el grupo social que en términos numéricos, en mayor cantidad percibe ingresos en el país, y que la situación de aislamiento obviamente no ha generado límites en torno a la posibilidad de cobrar esos ingresos. Más bien, su grave problema es el efecto que genera no tener vacunas para evitar complicaciones con la enfermedad, que en el caso de los inactivos pensionados es la población más afectada, con tasas de prevalencia muy elevadas. Y después, al tener a los inactivos pensionados como el grupo mayoritario, por ejemplo, la estructura social argentina de la gente que percibe ingresos es el 26,8, es decir, un cuarto de las personas que reciben ingresos en el país son inactivos, inactivos pensionados. Pero cuando miro los ocupados, ¿no? Ahí la particularidad es observar qué grupo en Argentina son los que tienen mayor inseguridad de ingresos, ¿no? Que genera además inseguridad de ingresos previa, pero que la pandemia lo que hace es explotarlo. Y ahí encontramos varios segmentos, ¿no? Por un lado, todos los trabajadores del sector terciario o sector servicios, pequeños establecimientos de comercio, principalmente con menos de 5 ocupados, donde la caída de movilidad genera un impacto directo con respecto a los ingresos, por lo menos, ¿no? Y acá me refiero a pequeños kioscos, pequeñas farmacias, pequeños negocios vinculados a la comercialización de productos con menos de 5 ocupados. El otro grupo es el sector industrial, también de pequeñas empresas con menos de 5 ocupados, y principalmente se ven afectados por condiciones previas que están dadas por el bajo nivel de institucionalización y el bajo nivel de protección. Estos trabajadores del sector industrial con menos de 5 ocupados, y acá me refiero en Argentina, es principalmente talleres textiles en gran medida y empresas subordinadas al sector metalmecánico, pero en menor medida. Pero en general esos son los grandes grupos de empresas manuales, muchas de ellas ligadas a la periferia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre la ciudad y la periferia, para que tengan una idea, en México son alrededor de 13 millones de habitantes, en esa periferia viven aproximadamente 10 y se lo llama acá el conurbano, ahí es donde se centra principalmente ese pequeño sector industrial con menos de 5 ocupados, que tiene mucha representación en relación al resto del país, pero que ahí se concentra un grave problema de seguridad y estabilidad de los ingresos.
Y por otro lado, un segmento que siempre es el más perjudicado, pero no solamente el más perjudicado en Argentina, es el más perjudicado en casi todo el planeta y obviamente en América Latina, que son los trabajadores independientes no calificados o cuentapropias no calificados, ¿bien? O cuentapropias que hacen actividades de baja rentabilidad. En generalmente tenemos ahí a quienes, feriantes, trabajadores ambulantes, costureras, pequeños trabajos que se realizan en el hogar, con absolutamente nula protección ni sindicalización y menos aún coberturas de seguridad, los cuales son los más afectados, obviamente, ante cualquier tipo de traspié macroeconómico, ¿no? Ya sea por proceso de devaluación, inflación, caída de ingresos, políticas de apertura o políticas de cierre de sus economías. Este sector de trabajadores independientes no calificados es como el tercer gran grupo que tiene problemas de ingresos en Argentina y obviamente de empleo. Y por otro lado, los desocupados, que no es un dato menor porque Argentina, a diferencia de algunos países de América Latina, tiene muy baja prestación de seguros sobre su población desocupada. Y hoy en día estamos hablando cerca del 10%. Es cierto que ese 10%, de acuerdo a los últimos datos, es principalmente cónyuges, que pueden ser varones como mujeres, y e hijos del principal sostén del hogar. Por lo cual esos desocupados no necesariamente están descubiertos de algún tipo de protección. En general tienen la protección familiar, ¿no?, como clave central para asegurarles ingresos, pero la ausencia de seguro los hace componer en el cuarto grupo más afectado con grave inseguridad de ingresos. Es decir, de esos cuatro grupos que les mencioné, estamos hablando aproximadamente del 38% de la población, ¿no?, que es un número seriamente significativo. Luego están con leves inseguridades de ingreso ante esta situación, por ejemplo, los pequeños propietarios de esos establecimientos de 5 ocupados, cuyos asalariados son los que más probabilidades tienen de pérdidas de empleo y de ingresos. Después los trabajadores independientes calificados por las restricciones y los patrones hasta 2 ocupados, ¿no?, que entre esos dos grupos hacen aproximadamente el 6%. Es decir, que podemos llegar con tranquilidad a la mitad de la población con claros problemas de ingresos, ¿no? Y por otro lado, ¿quiénes son los que menos dificultades tienen en este contexto? Por un lado, obviamente, las clases más elevadas en términos de categorías sociales, en términos de ingreso, en términos de disciplinamiento de trabajadores, etcétera, que son obviamente propietarios, directivos, gerentes, funcionarios de dirección, que representan, de acuerdo a las encuestas existentes en el país, el 1% aproximadamente. Bueno, ese sector en general, por, ¿no?, mecanismos de ahorro, o en algunos casos, sectores empresarios que tienen la capacidad de modificar sus modelos de negocios, adaptándolas a este modelo más restrictivo en términos de circulación de personas. Y luego, con mayor seguridad, que está más que nada por los mecanismos institucionales que protegen sus ingresos, obviamente está el sector de trabajadores de servicios, que es la mayoría en la Argentina, ¿no?, el 22,4% específicamente, de establecimientos de más de 5 ocupados. Y ahí entra principalmente el sistema, las personas que realizan actividades en el sistema educativo, en el sistema de la administración pública y en algunos casos el sistema de la administración de empresas, ¿no?, del sector privado. Y por otro lado, en menor medida, el sector industrial protegido, ¿no?, de mayor de 5 ocupados, que de acuerdo a las leyes existentes en el país, a la cual se suma, por ejemplo, transferencia de ingresos al sector empresarial para sostener el 50% de los ingresos caídos, potencialmente caídos, de este grupo de trabajadores, ligados más bien a la producción industrial, ¿no?, y sobre todo a la industria metalmecánica, a la farmacéutica y a la industria del plástico, que son los tres grandes conglomerados industriales, tal vez los más importantes del país. Bueno, ese es el panorama en términos generales que quería comentarles. Esa es la situación argentina actual. Este contexto de pandemia, no olvidemos esto, genera o agrava la situación de la población, pero se nutre en una matriz ya existente, ¿no?, de desigualdad y de problemas en términos de empleo e ingresos. Bueno, muchas gracias. Dejo entonces a Eleonor.
Bueno, buenas a todos, a todas. Muchísimas gracias a la Universidad de Hidalgo por esta invitación y sobre todo a Eduardo Chávez Molina por invitarme a participar de esta mesa con los compañeros del Germani, que es una institución que tanto nos nutre siempre a los cientistas sociales de Argentina y de América Latina. Subiéndome o adicionando a toda la presentación exhaustiva que realizó Eduardo en relación con el tema del empleo y los ingresos durante la pandemia como coyuntura que agrava o que profundiza, intensifica ciertas desigualdades preexistentes y ciertos problemas estructurales, ya casi diríamos estructurales sin temor a equivocarnos en Argentina, que lleva ya muchas décadas en esta situación de desigualdades profundas en la población, en los ingresos, en la situación socioeconómica. Yo quiero poner el foco o la mirada en la cuestión de los cuidados y cómo la misma organización social de los cuidados presenta una situación crítica en estos tiempos que también se establece o se asienta sobre problemas preexistentes, pero definitivamente modifica su forma, cambian algunos contenidos, cambia la supuesta valoración social que se hace a los cuidados, pero no la precariedad, más bien se intensifica la precariedad de los cuidados durante la pandemia. Entonces, para hacerlo, primero voy a dar un sucinto panorama de cómo era la situación prepandemia, luego me voy a ilustrar con algunos datos o algunas informaciones que tenemos durante el contexto del aislamiento y vamos a mirar un poquito algunas de las medidas que se han tomado en Argentina y sus efectos para poder pensar en cómo salimos con cuáles pueden ser respuestas positivas post-crisis del COVID-19. Bueno, antes de la pandemia, como sucede, es el formato extendido en toda la región y en buena parte de los países del mundo, claramente hay una situación de las formas de organización social de los cuidados que se concentraban fuertemente los cuidados en el ámbito de las familias. Nacimos, nos criamos, crecimos, nos educamos, formamos familias, tuvimos hijos e hijas bajo un patrón, un paradigma social que suponía que las familias son las principales instituciones responsables de los cuidados de sus miembros. Ahora bien, cuando se decía las familias, cuando decimos las familias, obviamente estamos hablando sobre todo de las mujeres. Esto ya no es una novedad para ninguna persona que está escuchando, ¿no? O sea, sabemos que la feminización de los cuidados es un patrón extendido que, a pesar de la importante participación femenina en el mercado de trabajo, sigue habiendo una fuerte desigualdad entre géneros en la asignación de los cuidados. Para poner unos números, del total de horas de trabajo no remunerados, de cuidados y de trabajo doméstico, en Argentina el 71% de ese total de horas lo proveen las mujeres. En México el 74%, en Ecuador el 79%, en Panamá el 70%. Bueno, en general, digamos, en toda la región, entre el 69 y el 70 y tantos por ciento del total de horas de ese trabajo reproductivo no remunerado, previo a la pandemia, lo realizaban ya las mujeres. Habiendo algunas deficiencias o carencias en los servicios de cuidado que puedan acceder ciertas familias, digamos, las familias de los distintos hogares, pensando, por ejemplo, en los cuidados de niños y niñas, en toda la región, pero pensando en Argentina, tenemos acceso a la educación de nivel inicial obligatorio desde la sala de 5 años, desde el año 93, y de la sala de 4 años desde el año 2014. O sea, todavía no hemos logrado universalizar la sala de 4 años. En general son servicios que atienden en tiempo parcial y no en tiempo completo, y los servicios para niños y niñas menores de 3 años siguen siendo bastante deficitarios y muy heterogéneos a lo largo del país, ¿no?
En la ciudad de Buenos Aires, el 25% de los niños menores de 4 años asisten a un tipo de jardín maternal o centro de cuidado, mientras que en la zona de la región noreste o noroeste de Argentina, que son las regiones más pobres, solo el 10% de los chicos acceden a un servicio de este tipo. Entonces, tenemos una alta privatización de esos cuidados en la primera infancia, y una enorme desigualdad. O sea, sigue cayendo sobre todo sobre las familias. Y ahí empieza otro tipo de desigualdad muy fuerte que se entrelaza con la de género, ¿no? Y es las desigualdades socioeconómicas, claramente. Los hogares que pueden pagar por los cuidados de los chicos lo privatizan al tener escasez de servicios públicos, o se pagan servicios privados, sea por la vía del jardín de infantes privado, o bien por trabajadoras de casas particulares, servicio doméstico, etcétera, etcétera. Es un patrón muy común en toda la región, pero bueno, comento el modelo de Argentina y cada persona que puede ir haciendo sus conexiones en relación con sus países de origen y de análisis, de estudio, ¿no? Ahora bien, sobre esa matriz que apenas he contado 2-3 datos, ¿no? Sobre esa matriz de organización social de los cuidados de niños y niñas prepandemia, el periodo este de que vivimos en pandemia, con todos los cuidados extremados, sobre todo el tema del autocuidado, los cuidados como una forma de cuidarse unos a otros, claramente estalló el tema de los cuidados familiares y el tema de los cuidados societales de múltiples maneras. Por un lado, claramente, la medida extendida de todos los países fue esta idea de quedarnos en la casa, digamos, claramente para no propagar el virus. Y en este momento, según datos de UNICEF de 2020, el 95% de todos los niños y niñas del mundo están tomando clases, o sea, las escuelas están cerradas y el 95% de todo el estudiantado está siendo educado de manera virtual en sus casas. Entonces, la ya débil posibilidad de trasladar ciertas formas, ciertas horas de cuidados a los servicios educativos, hoy ya ni siquiera en esas incluso deficitarias formas en la primera infancia, pero universales en la primaria y en la escolaridad primaria, ya no existe más esa posibilidad de corresponsabilizar los cuidados entre diferentes instituciones, las familias, el Estado con la educación pública, los mercados con la educación privada o bien con el servicio doméstico remunerado. Entonces, todo se empieza como a superponer en el seno del hogar. Esta es una primera manifestación muy clara de las formas en que se vuelve muchísimo más intensa la carga de cuidados dentro de los hogares, dentro de las familias, porque se superpone, digamos, en este momento, dentro de los hogares sucede todo, sucede la actividad física, sucede el ocio, sucede el trabajo doméstico no remunerado, por supuesto, sucede también buena parte del trabajo remunerado, ¿no?, mediante el teletrabajo, y claramente también la educación de hijos e hijas. Entonces, esa superposición de actividades también intensifica la carga, la tarea de cuidados y trabajos domésticos no remunerados, que uno podría decir eso sucede para todo el mundo, sucede tanto para mujeres como para hombres, sucede en diferentes sectores sociales, etc. Pero lo cierto es que, si bien es probable que esté sucediendo para todo el mundo, los pocos datos que contamos con los que contamos a nivel estadístico muestran que de todas maneras se sigue intensificando más el trabajo no remunerado para las mujeres. Son más las horas destinadas a la limpieza, a la desinfección de la casa, de los alimentos, y son más las horas dedicadas a los cuidados de niños y de niñas, que a los que se les adiciona también el acompañamiento en las tareas escolares, ¿no? Esto obviamente también tiene su dimensión de clase, agravando esta situación, porque claramente no todos los hogares disponen de los dispositivos, la conectividad, etcétera, para que esta escolaridad, ahora que se realiza en el hogar, pueda ser acompañada de la mejor manera, ni tampoco el capital cultural de los hogares para poder acompañar a sus hijos y a sus hijas.
Bueno, estas son algunas de las cuestiones. En términos de los ingresos y de la precariedad también de las trabajadoras, vale la pena compartir que en la Argentina el 17% de la PEA femenina, de la población económicamente activa, son mujeres que se dedican al trabajo en casas particulares. O sea, el servicio doméstico remunerado es la actividad femenina que tiene más población afectada a esa actividad. Y si para el total del país, decía Eduardo, entre el 45 y el 47% del total de la población trabaja en condiciones de informalidad sin acceso a derechos, para las trabajadoras de casas particulares ese porcentaje equivale al 80%. Es el sector que seguro que probablemente más alto, eso me lo confirmará Eduardo si estoy en lo correcto, es el sector con mayor desprotección de derechos de todos los sectores de ocupación en la Argentina. Entonces, ahí me interesa ya ir aterrizando un poquito las medidas que se tomaron en el país para ir cerrando mi presentación. El panorama, digamos, el diagnóstico es de cuidado y el trabajo puede ser unas breves pinceladas son estas. Al mismo tiempo, en Argentina, uno mirando las medidas que se han tomado en el aislamiento, las medidas de protección social y de compensación de alguna manera de, no solo de ingresos, sino de maneras de organizar también la vida familiar y los cuidados, quizás es uno de los países de toda la región que ha tenido respuestas más tempranas y algunas respuestas muy positivas, en cierto sentido. Ahora, por ejemplo, se han tomado medidas en relación con licencias para trabajadoras y trabajadores que tuvieran hijos en edad escolar cuando se detuvo la educación, la escuela se cerró antes del aislamiento obligatorio. Sin embargo, una vez que ya el aislamiento fue para todo el mundo y se empezaron a organizar las tareas mediante el teletrabajo, esas licencias, por más que siguen existiendo, es muy difícil para las mujeres que trabajan o que teletrabajan hacer uso de esas licencias por el cuidado de sus hijos e hijas, porque realmente hay otras dinámicas que se van jugando también en la forma como se organizan los trabajos, ¿no? Entonces, tenemos algunas de las medidas fueron licencias, otra fue la promoción del teletrabajo, otras fueron, básicamente, digamos, estas. Y toda esta situación que no termina de organizar o de aliviar realmente la carga de trabajos domésticos y no remunerados, sobre todo en las mujeres, lo que va conformando de alguna manera, lo que estamos empezando a pensar y a tratar de estudiar con mayor profundidad, es que queda como mucho más al descubierto que hay dentro del universo de las mujeres hay claramente dos mundos muy desiguales y muy diferenciados de trabajo remunerado y de cuidados. Por un lado tenemos como un amplio sector de mujeres de clases medias, de mujeres con niveles educativos altos o medianamente altos, que están teletrabajando, superponiendo su teletrabajo, el trabajo de cuidados no remunerado, y por otro lado, un sector muchísimo más vulnerable que hoy está con sus ingresos restringidos, con sus licencias no siempre respetadas, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de casas particulares, donde no se respeta, o solo el 16% de los hogares que contratan servicio doméstico remunerado, hoy está respetando la licencia y el salario pagado en tiempo y forma, con los derechos, etcétera. Y ahí tiene todo que ver, como decíamos, la precariedad de este empleo, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños trazos o pinceladas de una situación que nos muestra que en pandemia quedó muy en evidencia que el cuidado es un elemento absolutamente central del bienestar humano. Que cuando toda la maquinaria mercantil
quedó en suspenso o reducida o contraída, los cuidados no solo no disminuyeron, sino que se intensificaron. Se intensificaron los cuidados a la salud, los cuidados, el autocuidado, el cuidado de otras personas, se intensificó el trabajo de cuidados y doméstico no remunerado dentro del hogar y ha llegado a incidir incluso en las formas en que se educan a los niños y a las niñas. Ahora bien, esa manera o esa claridad que hoy tantas personas tienen y tanto se habla en el espacio público en relación con la importancia fundamental de los cuidados, lo que estamos pensando, lo que estamos quedando como muy en evidencia es que incluso las medidas que se puedan estar tomando más progresistas o que estén un poco más centradas en el bienestar de las personas no son suficientes y no logran realmente generar una posibilidad de aliviar y de redistribuir o de corresponsabilizar los cuidados, no solo entre distintas instituciones, porque hoy eso está medianamente restringido, sino tampoco entre distintos géneros. Entonces, lo que vemos hoy es que tenemos quizás hacia futuro, queda como con mucha más claridad la noción que traza Nancy Fraser en uno de sus últimos trabajos que se llama Contradicciones entre Capital y Cuidado, que quizás no alcance, o sea, por más medidas de progresividad que podamos ir pensando o adoptando y las cuales quienes trabajamos sobre los cuidados venimos hace muchos años insistiendo, ¿no? Más servicios, mejores ingresos, más campañas de corresponsabilidad, mayor involucramiento en los cuidados por parte de los varones, mayor involucramiento de los cuidados por parte del Estado para que no todo caiga en el mercado, etcétera, etcétera. Estas son medidas que lo vamos insistiendo con la buena voluntad de pensar que hay algunas decisiones de políticas sociales que pueden llegar a aliviar esa carga de cuidados. Quizás la pregunta que hoy está en el tintero, es la que decía ya Nancy Fraser antes de la cuarentena, es si no hay realmente una contradicción sustantiva entre los modelos de capitalismo que estamos viviendo hoy en día y una sociedad centrada en el cuidado como parte esencial del bienestar. Y si así fuera, no nos van a alcanzar las medidas de política social para realmente revertir esta intensidad de los cuidados, esta precarización de la vida, sino que realmente necesitaremos pensar, volver a pensar sobre algunas utopías que podamos pensar sobre cómo reorganizar también el trabajo remunerado y la manera en cómo se organiza el bienestar y cómo se distribuye y se produce el bienestar en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludos. Es un gusto estar nuevamente en la Feria Universitaria del Libro. Le agradezco la invitación a los anfitriones, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y, bueno, a Eduardo y Eleonor que me precedieron en la mesa. Mi presentación breve por, bueno, un poco la regla de funcionamiento de la mesa va a estar centrada sobre la cuestión del teletrabajo y la regulación reciente que se ha dado en Argentina en relación al teletrabajo y, bueno, no casualmente esta conferencia es también un poco parte de la nueva virtualidad en la que vivimos, ¿no? Nosotros estamos hoy a 7.500 kilómetros de ustedes y esto permite estas plataformas, nuevas formas de trabajo. Lo primero que quería decir es que la situación mundial que estamos viviendo es una situación terriblemente excepcional. La pandemia ha generado una verdadera catástrofe en términos económicos, con un impacto en el mundo del trabajo muy considerable. Los últimos datos que fue difundiendo la Organización Internacional del Trabajo, calculando la situación a finales del segundo trimestre de este año, hablan de unos 400 millones de puestos de trabajo perdidos a nivel mundial. Esto quiere decir una caída del 14% en la cantidad de horas trabajadas en el mundo
Y es el continente americano, en este momento, y desgraciadamente, el epicentro de este fenómeno pandémico. En Latinoamérica, bueno, estamos en este momento con 41 millones de desocupados, de los cuales 26 millones ya venían y hay 15 millones de nuevos desocupados en la región. De esos 15 millones, una parte muy significativa están en México, como bueno, ustedes saben seguramente, pero si miramos los indicadores del resto de los países de la región, son realmente sorprendentes y en muchos casos no conocen ningún antecedente histórico reciente. Por ejemplo, en Colombia los niveles de desempleo registrados están en el 21,4% de la población, es el número más alto desde que hay registros históricos. En Perú está en el 13,1, se duplicó en relación a la tasa de desempleo que tenía Perú hace exactamente un año. En Brasil está en el 12,9, en Chile está en el 11,2%, en Argentina está en el 10,4, o sea, en todos los casos estamos ante niveles de desempleo de dos dígitos y que abren una enorme pregunta en torno a qué es lo que va a suceder cuando esta etapa de la pandemia se supere. En paralelo a eso, lo que tenemos es un fenómeno que no es nuevo, que viene dándose y consolidándose hace muchos años, que es el proceso de teletrabajo, de home office o de virtualización del trabajo, que supone una reconversión en muchos sectores. El tema del teletrabajo ha sido muy anunciado y en algunos casos publicitado por algunos actores que evidentemente se ven beneficiados por la transformación que implica este paso a nuevas modalidades de trabajo. Dentro de los argumentos que se fueron sosteniendo para defender la idea del home office, bueno, estaba la cuestión de la flexibilidad, la cuestión de la reducción de los tiempos de desplazamiento, especialmente en las grandes ciudades, que iba a permitir que los trabajadores, bueno, no solo lleguen antes al trabajo, sino que lleguen más puntuales, sino que ahorren en viajes, en costos de viáticos y demás. También se plantean cuestiones sobre, para las empresas, reducción de costos de alquiler de locales, de oficinas y reducción de las bajas y el ausentismo porque, bueno, algunos estudios sostienen que el trabajo desde casa podría contrarrestar algunas de estas tendencias. Ahora, este escenario se viene dando, como estoy diciendo, en general con un escenario de escasa regulación laboral, escasa regulación, escasa legislación. No digo que no haya países que tengan legislación, algunos lo tienen, de hecho Francia tiene una ley que aplica a la actual situación de teletrabajo ya desde el año 2005, pero en buena parte de los países latinoamericanos no hay regulación previa e incluso en algunos países europeos tampoco lo hay. De hecho, en España se está discutiendo actualmente la ley de teletrabajo y en Argentina se ha aprobado recientemente a finales de julio en el Senado de la Nación. ¿En qué consiste la regulación que se está planteando en Argentina? En primer lugar, bueno, es una ley que si bien se ha sancionado ahora en el medio de la pandemia, va a entrar en vigencia tres meses después o 90 días después de que cesen las condiciones particulares de
lo que acá llamamos el aislamiento social preventivo y obligatorio, que son todas las disposiciones que en última instancia han hecho del teletrabajo no una opción, sino casi una salida forzada en muchos de los casos, ¿no? Las restricciones a la circulación para todas las tareas que no son esenciales han llevado a que en muchos casos el trabajo, por ejemplo, en el sistema educativo, haya quedado restringido a esa modalidad virtual. La ley que se ha sancionado en Argentina, entonces, es una ley para regular las condiciones del teletrabajo en la pospandemia. ¿Cuáles son los principios de esa ley? Bueno, en primer lugar, una cuestión de igualdad. O sea, la ley plantea que las condiciones laborales de la situación de teletrabajo deben ser similares a las condiciones laborales de la presencialidad, que no debería haber en ese paso a el teletrabajo pérdidas de derechos laborales o de salariales, etcétera. El segundo punto que es importante es la cuestión de la voluntariedad. Se plantea que el teletrabajo debe ser voluntario y supone que hay un consentimiento que tiene que ser explícito por parte del trabajador aceptando esa nueva condición de teletrabajo. Encuestas que se están haciendo en Argentina hoy indican que hay un número de los afortunados que conservan trabajo y que lo están haciendo en forma remota, hay un número significativo y mayoritario que está de acuerdo con conservar algo del teletrabajo. De hecho, los últimos números que he podido relevar hablan de un 63% de la población dispuesta a seguir con alguna modalidad de teletrabajo. Ese número es parecido a algunas encuestas que se estuvieron haciendo en la Unión Europea, donde la cuestión del teletrabajo está mucho más desarrollada y donde también se estima que más o menos un 60% de los europeos que hacen teletrabajo valoran el teletrabajo, valoran las ventajas que pueden encontrar asociadas al teletrabajo. Ahora, esa primera lectura puede complejizarse porque en realidad, en general, lo que valoran son formas mixtas de teletrabajo con teletrabajo presencial. En el caso argentino, sí, el 63% de los que están haciendo teletrabajo declaran que les interesaría continuar con el teletrabajo, el 50% dicen que les gustaría, por ejemplo, dos veces por semana. Y hay un 37% de trabajadores que declaran que preferirían volver a las formas de presencialidad. Y esto es muy interesante porque no es un número despreciable el 37%, pero además porque da cuenta de que hay una serie de problemas asociados al teletrabajo que tienen que ver con las condiciones del empleo, pero también con las condiciones en las que se puede ejercer el teletrabajo. Y acá quiero puntualizar algo que ya estuvo mencionado. Hay en los hogares distintas posibilidades, de acondicionar espacios para hacer teletrabajo o no, posibilidades de acceder a tecnología o no, condiciones familiares, como pueden ser las cuestiones de los cuidados o demás, que hacen más fácil o menos fácil la práctica del teletrabajo. En alguna medida, el teletrabajo nos lleva a mezclar cosas que habitualmente las teníamos pensadas como cosas distintas. Nuestro ámbito laboral, de nuestro ámbito hogareño, familiar, el espacio físico, ¿sí? La separación entre esos espacios físicos, el compartir ciertas intimidades, ¿no? Como uno está rodeado de algo que en otras condiciones no tendría por qué estar mostrándolo a el público de una feria del libro, ¿sí? Entonces, hay algunas cuestiones que son sensibles y que hacen a lo que es el tercer eje de la ley
de regulación que se ha sancionado en Argentina recientemente, que es la cuestión de la reversibilidad. El teletrabajo se va a plantear como voluntario cuando se terminen las condiciones del aislamiento social preventivo y obligatorio, pero además también como reversible. Y ese ha sido un punto muy cuestionado. ¿Reversible qué quiere decir? Quiere decir, bueno, yo hoy sí prefiero hacer teletrabajo y el mes que viene llego a la conclusión de que en realidad esto es un infierno y que prefiero volver a la oficina, porque el teletrabajo me genera problemas familiares, hogareños, de organización, o etcétera, ¿sí? La cuestión de la reversibilidad, como está planteada en la ley que se acaba de sancionar en Argentina, supone que el trabajador en cualquier momento puede volver a las condiciones iniciales, puede volver a la empresa. Y esto, bueno, ha sido fuertemente criticado y cuestionado porque, entre otras cosas, anula en parte el objetivo del ahorro de costos de las empresas, por ejemplo, achicando sus oficinas y demás vía la exteriorización de trabajadores. Me quiero referir solo un par de minutos más por el horario a la cuestión de la remuneración. La ley que se ha sancionado en Argentina establece que no puede haber diferencias de remuneración entre el empleo presencial y el teletrabajo. A la cuestión de la desconexión, el derecho del trabajador a fijar junto al empleador el horario de trabajo y a desconectarse por fuera del horario de trabajo, ¿sí? Es decir, el teletrabajo genera, y los que nos dedicamos a la educación lo hemos aprendido fuertemente en estos últimos meses, una frontera débil entre el horario laboral y el fin del horario laboral, una confusión entre los dos ámbitos que puede dar origen a todo tipo de abusos por parte de las empresas, ¿no? Y a intentos por extender la jornada laboral indefinidamente o por suponer que el trabajador, porque está haciendo teletrabajo, está disponible las 24 horas del día. Entonces, hay un derecho a la desconexión que es fundamental. Y después hay una cuestión prevista en relación al tema de los cuidados, que también ha sido muy discutida en el caso argentino y que establece la posibilidad de que los trabajadores que deben emprender tareas de cuidados, entre ellas aquellos que tienen hijos menores de 13 años, bueno, puedan hacer uso de la desconexión o puedan limitar su jornada laboral y demás para poder cumplir con esas tareas de cuidados. Y después hay dos puntos más, y con esto termino, que son importantes, que son la obligación de las empresas de proveer los elementos para llevar adelante el teletrabajo y reconocer los gastos asociados a esos elementos. Esto quiere decir las computadoras, el mantenimiento de las computadoras, el service, etcétera, y las tareas de capacitación, ¿sí? Que se pueda a cargo de la empresa. Las empresas deben poder capacitar a los trabajadores para que lleven adelante esas tareas. Bueno, por una cuestión de tiempo ya termino acá. Agradezco la participación y les dejo saludos cordiales.